Hola, ¿cómo están? Yo soy Ricardo Sevilla y estos son los datos duros. Hoy es lunes 17 de enero de 2022 y me da muchísimo gusto saludar a la gente que nos ve y que se incorpora a esta transmisión completamente en vivo. Transmitimos desde la Ciudad de México. Saludos a Sofía López Paulino, a Trinidad Budar, a Lola Flores, Araceli Reyes y a la gente que se está incorporando a esta transmisión. Hoy tenemos un programa breve, hoy duramos una hora, de 4 a 5, ya ven que está, pues, vamos a transmitir un programa especial, el Congreso, en fin, ya quédense después de los datos duros, porque va a estar bien, va a ponerse bueno. Y vámonos directamente al tema que nos truje el día de hoy. Ustedes conocen a Raimundo Riva Palacio, a este personaje que en el último tiempo se ha convertido en uno de los personajes protagónicos de los ataques en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un personaje que ha sido polémico por esta ira, por este enojo, por esta lengua viperina que ha caracterizado sus críticas en los últimos tiempos. Diríamos que de 2 años para acá se ha ido acrecentando esa ira, ese ataque, ya no solamente contra la Cuarta Transformación, contra el gobierno federal, sino contra la imagen del propio presidente de la República. Y bueno, Raimundo Riva Palacio fue un personaje muy cercano al expresidente Carlos Salinas de Gortari, un personaje que ha sido calificado por Andrés Manuel López Obrador como el padre de la desigualdad en este país. Y tiene absoluta razón el presidente de México al calificar a Carlos Salinas de Gortari de esa manera. Bueno, Carlos Salinas de Gortari fue muy cercano a ciertos intelectuales, a un par de grupos y en concreto a un personaje, a Héctor Aguilar Camín, y Héctor Aguilar Camín formó unas huestes que todavía hoy continúan peleando. Ellos dicen que periodísticamente, ellos dicen que intelectualmente, por llevar a cabo pues una gesta a favor pues del dinero. Ellos dicen otra cosa. Ellos dicen que por la reivindicación de la historia, pero no es así. Si nosotros leemos las columnas de estos personajes, todos los días Héctor Aguilar Camín desde el periódico Milenio lanza saetas emponzoñadas en contra de cualquier personaje que tenga que ver con la Cuarta Transformación y en particular, insisto, contra López Obrador. Bueno, pues Héctor Aguilar Camín es amigo, entre otros, de Enrique Krause, de Carlos Loret de Mola, de Joaquín López Dóriga, con quien además comparte tribuna en Milenio, y bueno, pues es precisamente amigo también de Raimundo Riva Palacio, quien formó parte de la nomenclatura de periodistas cercanos al poder durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y, pues bueno, algunos le llaman actualmente y de manera peyorativa, huérfano del chayote. Vámonos a los datos duros porque esto merece ser desglosado. Ustedes son un público memorioso y recuerdan perfectamente que hace un par de años ya, en mayo de 2019, para ser precisos, se difundió una lista que exhibía a casi 40 periodistas, bueno, ellos así se denominan, periodistas, que hoy son calificados de chayoteros,
que en algún momento se sospechó que habían tenido una relación, un vínculo de amistad, de relación con el poder durante los sexenios panistas y durante los sexenios priistas. Pero paradójicamente esta lista fue dada a conocer por un periódico de derecha, el periódico Reforma. Y ese periódico, en esa lista, incluyó los nombres de diversos presentadores, comunicadores y las empresas de estos comunicadores. Se basaba en una información que abarcaba un periodo de 2013 a 2018, que fue precisamente el tiempo comprendido de la administración de Enrique Peña Nieto. Estos personajes, de acuerdo con esa lista, recibieron, escuche usted, más de mil millones de pesos, por conceptos de publicidad, que no son otra cosa que chayote disfrazado. Entre esos personajes se encontraba, ustedes ya lo conocen, ya los conoce, porque hemos hablado aquí, quizás hasta el hartazgo de ellos, pero que nunca es suficiente porque siempre están ahí, salen siempre embarrados cuando se trata de dar a conocer algún tema sobre la corrupción. Enrique Krause, Federico Arreola, Beatriz Pajés, Pablo Iriart, Ricardo Alemán y Riva, Raimundo Riva Palacio, este personaje que pues es el director actualmente, director y dueño de ese semanario llamado Eje Central y que nos ha calificado a nosotros, a su servidor y a un grupo de periodistas como tejedores de propaganda. Bueno, pues este personaje que ha salido por la puerta de atrás prácticamente en todos los medios de comunicación donde ha trabajado, pues resulta que dijo que no tenía ningún empacho en reconocer que había existido una relación entre el dinero público que se le estaba dando en esos sexenios, pero que haberlo difundido significaba otra cosa, que significaba pues una persecución, una campaña sucia para desacreditar a los periodistas. Así lo expresó en su cuenta de Twitter en su momento. Y este personaje, que ya le digo, durante más de 2 años dirigió o maldirigió la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, dijo, no pasa nada. Sí recibimos publicidad, pero esa publicidad se ajustó a los criterios establecidos por la ley y se pagaron impuestos. Pero qué cinismo y qué cara dura de Riva Palacio. Vamos a poner ahí el Twitter de lo que escribió, si me haces favor, Alexis. Escribió este mequetrefe. No es mala leche, es una campaña orquestada desde hace casi 10 meses para desacreditar periodistas. Hay calumnias y difamaciones. Sabemos quién es el autor intelectual protegido hasta ahora por el presidente y es una respuesta que le da a un personaje que ha sido calificado como bot, llamado la reincómoda 4T. Eso fue lo que dijo en su momento Raimundo Riva Palacio. Más no dijo. Debió esclarecer los hechos. No quiso, le dio flojera, desdeñó a las audiencias
dice que hay un protegido del presidente que se encarga de hacer esos trabajos intelectuales. Lo dice sin ningún tipo de sustento. Este personaje que ustedes, público memorioso, recordarán que fue, porque lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho en otros programas, director del malogrado periódico El Independiente, propiedad del empresario argentino Carlos Ahumada, pero no ha podido, porque no tiene ni un dato duro sobre sus dichos. No lo tiene. Pero bueno, Raimundo Riva Palacio tiene una sociedad civil, una empresa, y esta empresa se llama Estrictamente Digital, y es la empresa que está detrás del semanario Eje Central. Testimonios que nosotros pudimos recabar de gente que trabajó con el propio Raimundo sostiene que Riva Palacio Neri, se llama Raimundo Riva Palacio Neri, para hacer prosperar a su empresa, tuvo la ayuda de Mancera, de este personaje que actualmente es senador de la República. Fíjese usted nada más, vaya paradoja constreñida, diría el poeta Villaurrutia. Pues sí, Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno capitalino, ayudó a Raimundo Riva Palacio a que obtuviera contratos jugosos, y bueno, están ustedes viendo aquí en pantalla a la esposa de Raimundo Riva Palacio, que estuvo trabajando con Miguel Ángel Mancera, pero que en su momento también trabajó con Marcelo Ebrard Casaubón, ¿sí? El actual canciller de la República. Estuvo trabajando con ella, todo pareciera un acuerdo, un contubernio entre estos personajes para hacer prosperar a su negocio. Pero esta es la introducción. Esta es la introducción a nuestro tema. Vienen datos duros. Vienen no solamente estas fotografías, la esposa de Raimundo Riva Palacio aquí abrazada en un festejo. Y ese festejo era el cumpleaños de Muñoz Trujillo, que es como se llama, Irene Muñoz Trujillo, la esposa de Raimundo Riva Palacio, que aparece en esa fotografía abrazada de Miguel Ángel Mancera. Es ese tipo de cosas que las hacen a uno ser muy suspicaz. Pero déjeme darle la bienvenida, por favor, a nuestra mesa de análisis. Vámonos en corto y por lo derecho, porque esto merece analizarlo, hacer una disección, y no sé si porque yo hice el reportaje, ya vea todo de una manera acaso escabrosa, pero tengo la impresión de que aquí se esconde muchísima corrupción, que Raimundo Riva Palacio tuvo el apoyo de Ebrard, tuvo el apoyo de Miguel Ángel Mancera, que Irene Muñoz Trujillo operó, de acuerdo a los testimonios y los documentos que nosotros pudimos recabar, a favor de Eje Central en algo que es completamente lesivo, no solamente para las empresas de comunicación, sino para el periodismo. Pero insisto, déjeme presentar a la mesa de análisis, porque me ayudaría muchísimo a que esclareciéramos estos hechos ante ustedes, que son lo más importante. La audiencia, una audiencia muy informada. Me da mucho gusto saludar a Gerardo Villegas. Gerardo Villegas, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, querido Ricardo. Pues muy bien, muy bien. Muy interesante el tema de hoy. Y pues bueno,
aquí para que con los datos duros la gente, nuestro público, pues se entere de los tejemanejes que afortunadamente hoy ya salen al día por investigaciones como la de regeneración firmada por ti y bueno, pues aquí dándole un saludo a la audiencia. Gracias, Gerardo. Déjenme saludar también a Molay Maza, estudioso de filosofía. Molay, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí, contento de estar otra vez con ustedes, con Gerardo, contigo, Ricardo, y con el auditorio tan interesante y especializado, oculto y conocedor de regeneración y de los datos duros. Muchas gracias, Molay. Gracias por tus diferentes palabras, como siempre. Y en efecto, Gerardo, ¿tú tenías conocimiento de que Irene Muñoz Trujillo había trabajado bajo la administración de Marcelo Ebrard y había tenido puestos clave también por recomendación de Marcelo Ebrard, de acuerdo a esta investigación y de acuerdo a los testimonios que nosotros pudimos recabar con Miguel Ángel Mancera? ¿Tienes noticia de que esta persona, Irene Muñoz, además es la esposa de Raimundo Riva Palacio y que se llevan de piquete de ombligo y que, bueno, pues de acuerdo a los contratos y de acuerdo a las facturas que pudimos obtener, pues fueron propicias para ayudar al buen desarrollo económico, por decirlo eufemísticamente, de este eje central? ¿Tú tenías noticia de eso, Gerardo? Pues mira, es sorpresivo, definitivamente no. Si hacemos un poco de memoria, la administración de Marcelo Ebrard al frente de la Ciudad de México, pues siempre estuvo llena de también de cierto tipo de misterios. No había una transparencia tácita, es decir, a partir del gobierno de Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, hay un conocimiento muy detallado de todos los funcionarios, incluso la mayor parte del equipo fundamental de Claudia Sheinbaum, pues es conocido, aparecen al frente de conferencias de prensa, están en los organigramas y naturalmente pues hay un seguimiento muy, muy particular como parte también de la propia oposición que se empeña directamente en auscultar precisamente esta administración. Definitivamente no, vivíamos todavía en una etapa de oscurantismo de funcionarios públicos y sobre todo también cuáles eran sus misiones en ese sentido, ¿no? Cabe destacar que también es muy sorprendente la cercanía que posteriormente tuvo con el gobierno de Miguel Ángel Mancera y su colaboración con el hecho de registrar la marca CDMX y bueno, y convertir prácticamente el zócalo de todos los ciudadanos, pues en una vendimia que incluso impidió el cierre de campaña del entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Definitivamente es un dato muy interesante, no está registrado en los medios corporativos, definitivamente, era de ese tipo de personajes que se manejan de alguna manera en la sombra, pero que también pues operan prácticamente como cabilderos, ¿no? En ese sentido, Ricardo. Sí, cabilderos, de esa manera se presentan, y además como publicistas, Molay Maza, esta persona, Irene Muñoz Trujillo, a quien de acuerdo con su propio currículo, pues bueno, le gusta presentarse como publicista y además de ser creadora o co-creadora, así lo pone, de la marca CDMX. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Molay? Aquí me surge una duda y a ver si tú nos puedes esclarecer. ¿De qué va? O sea, la Ciudad de México, esta CDMX, ya no es el nombre de la capital de la República Mexicana, sino una marca turística, una marca publicitaria creada por Muñoz Trujillo. Y yo me pregunto, ¿en qué momento
eso ocurrió? Y además, ¿dónde se crea esta marca CDMX? ¿En la casa de Raimundo Rivapalacio? ¿La crea su esposa? ¿La esposa de este periodista que se presenta crítico, neutral e impoluto y perseguido por la administración de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál es tu punto de vista, Mulay? Sí, son varias preguntas, ¿no? Y todas nos llevan al mismo sitio, que es la mercantilización de la política, la mercantilización de la vida pública y la mercantilización del periodismo. En la mercantilización del periodismo no es cosa nueva, ¿no? Porque estamos hablando de castas del poder, familias vinculadas a espacios de poder que se apoltronan y se adueñan de los espacios de gobierno, de los espacios de toma de decisiones, se los heredan, se los pasan, se los intercambian desde el poder público, desde el poder político, vinculado al poder empresarial. Y esa lógica no es una lógica nueva, pero está en estos, desde los últimos 30 años, está enmarcada en la lógica de la vorágine neoliberal, ¿no? De esta conducta psicopática del capitalismo del siglo XX y XXI, que es el neoliberalismo, en donde todo es comprable, todo es vendible, todo es una marca. Incluso a ti te preguntan, ¿tú cómo te vendes? ¿No? O sea, ya no, la cosa no es qué sabes hacer, cuáles son tus habilidades, sino tú cómo te vendes. Entonces, este criterio de mercantilización de todo llega a la vida pública y se establece estos parámetros de crear el eslogan, de crear la imagen, de crear la marca. O sea, reducir efectivamente es una concepción de la realidad muy estrecha, muy reducida a la cuestión monetaria, economicista, reducir el nombre de una ciudad, de la ciudad, permítanme decirlo así, de la ciudad más importante de la República Mexicana en términos de población, términos de Producto Interno Bruto, términos de desenvolvimiento cultural y en muchas otras cosas, ¿no? Y reducirla a una marca, a una triste marca que además yo soy de los pocos ciudadanos, o muchos, no lo sé, no los he contado, que no nos agradó en lo más mínimo eso de CDMX, ¿no? O sea, incluso que se siga usando, a mí se me hace una cosa triste. Esta es la Ciudad de México. Crear una marca para representarlo así, no son unas siglas, no son unas iniciales, no es un logotipo, es una marca, como ellos mismos lo dicen, ¿no? Y además se sienten gente muy inteligente, gente muy, muy, muy a la moda por usar ese lenguaje del mercado para las cuestiones de la política y para las cuestiones de la representación en la imagen de la Ciudad de México, que en la época de Mancera fue una pesadilla, no nada más en términos de que hacía una representación de bastante bajo nivel en términos gráficos, sino que también, ahorita que Gerardo me recordó también cómo el Zócalo de la Ciudad de México no solo se convirtió en un espacio de la vendimia, sino también un espacio que fue cooptado por las castas para sus actividades. Y cuando había movilizaciones, recordaba los gobiernos de 1968 y del 71, proporciones guardadas, pero desde la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas en el 97 hasta el gobierno de Marcelo Ebrard, hasta el gobierno de Mancera en particular, no habíamos tenido estos operativos de granaderos que cercaban el Zócalo y no dejaban llegar a las manifestaciones. Las movilizaciones populares no se les permitía llegar al Zócalo de la capital desde el primer día del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Y luego golpeaban a los manifestantes, cosa que tenía tiempo que no se veía, desde la huelga del 99-2000, en la UNAM, donde Rosario Robles reprimió una movilización del CGH en Periférico, pero desde ese acontecimiento hasta Mancera no había habido fuerza represiva en contra del movimiento estudiantil, en contra del movimiento social, y Mancera empezó a usar esos operativos que encapsulaban a los manifestantes, que cercaban el Zócalo, no permitían llegar las movilizaciones, y fue un gobierno bastante duro y represivo. También durante el gobierno de Mancera fue el aumento del boleto del metro a 5 pesos,
y el movimiento post-Me Salto, que fue una respuesta de la juventud que no alcanzó a ser como la respuesta chilena, porque es un contexto histórico totalmente distinto, pero que también hubo una manifestación en contra de esas actitudes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un gobierno impopular, que llegó al gobierno por medio del voto popular, porque la izquierda en la Ciudad de México tenía un voto asegurado. Tenemos un juego de poder, que es el juego de poder, no lo podemos negar, de Marcelo Ebrard, que intentó imponer como candidato del PRD a Mario Delgado, pero como ahora Mario Delgado no despuntó nada, impuso a Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera es un gobierno que empieza con legitimidad popular porque llega por el voto, pero ese voto elige ese gobierno porque espera un programa no neoliberal. Y Miguel Ángel Mancera empieza a gobernar como un neoliberal vinculado al conjunto del concierto neoliberal impuesto desde el Pacto contra México y desde el gobierno de Peña Nieto. Para sostener ese gobierno impopular y esa forma de hacer las cosas neoliberal se necesitaba publicistas en televisión, publicistas en radio, publicistas en prensa. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos un Riva Palacio y tenemos toda esta caterva de propagandistas que hicieron una gran labor de cortinas de humo para defender los abusos del neoliberalismo. Ahora están indignadísimos con que el gobierno haga consultas, con que el gobierno impulse el rescate de la soberanía nacional. Incluso están enojados con la libertad de expresión, porque ahora sí pueden decir todo lo que quieran y nadie los va a molestar, y dicen que son reprimidos y perseguidos. Hazme el refabrón. Gerardo Villegas, bueno, pues es una muy jugosa glosa de Molay Maza. Publicistas, creadores de marcas, personal de marketing, y es esta mujer, la esposa de Raimundo Riva Palacio, que además fue entresacada de acuerdo al propio currículo que ella presenta de las filas de la prensa del espectáculo. Ella se encargaba de hacer la cobertura de los conciertos de Chayanne y de Shakira. Y bueno, la sacan de ahí y la convierten en un personaje clave, porque además ocupa no una placita ahí en el gobierno de Miguel Ángel Mancera o de Ebrard perdida. No, fue directora general de imagen. De imagen, mensaje y nuevas tecnologías del gobierno mancerista. O sea, les importaba la imagen antes que cualquier otra cosa, antes que los programas sociales, antes que ayudar a la población, les interesaba la imagen. Ella fue la directora de imagen, pero además fue también directora de contralorías, de las Contralorías Ciudadanas del gobierno de la Ciudad de México. Es decir, ella controlaba todas las contralorías de la Ciudad de México. O sea, todo el dinero. Y como en cereza del pastel, fue directora de este polémico Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, y que estuvimos platicando apenas el mes pasado de cómo este fondo había dado dinero a manos llenas precisamente pues a publicistas, a cineastas, a artistas, para promover ese gobierno de Miguel Ángel Mancera. Esta mujer fue la directora. ¿A ti qué te parece esto, Gerardo? A mí me parece algo que se parece mucho al contubernio. A mí me parece que esto da la imagen de que aquí hubo compadrazgo, pero no sé tú, a lo mejor tienes otra perspectiva y yo ya estoy siendo muy tendencioso. Me gustaría que nos dieras tu punto de vista. Incluso a través de los medios en los que colaboro o colabora Riva Palacio, como por ejemplo el programa este de Televisa de tercer grado,
en realidad, incluso la propia Televisa en su momento, no trataban tan, no cuestionaban tanto el gobierno de Miguel Ángel Mancera, es decir, se veía que había un complejo operativo cómplice dentro de los grandes medios corporativos, pues para limpiarle la cara al gobierno de Mancera respecto, por ejemplo, a la inseguridad, porque recordemos que durante ese gobierno fue donde aparecen los primeros descabezados en la Plaza Santa Fe, de cuando surge el cártel de la Unión de Tepito, y naturalmente Miguel Ángel Mancera sale a los medios tradicionales entonces, como se les autodenominan, a los medios corporativos, a sentenciar de manera categórica que en la Ciudad de México no existían cárteles. Recordamos que también durante ese tiempo se dan precisamente estas grandes balaceras en la colonia Roma Condesa, que fueron precisamente el inicio de toda la violencia del narcotráfico que asola la Ciudad de México, y recibía muy buena prensa por parte de Televisa. De hecho, no haber sido así, no hubiera sido catapultada también su imagen como para la sucesión presidencial de 2018. Es decir, que sí había un contubernio entre gobierno de la Ciudad de México, este personaje, Irene, que también proviene de la Universidad de las Américas de Puebla, que escribe tweets retuiteando naturalmente a su pareja Vicente Riva Palacio en su última diatriba respecto al probable peligro de muerte que sufre Susana Harp en Oaxaca por su lucha por la candidatura. Entonces es natural que sí existen ese tipo de contubernios, y como bien lo has documentado en esa investigación, pues ahí están precisamente los datos, ¿no? Por un lado, como pero propaganda. No es Vicente Riva Palacio, querido Gerardo, quisiera. No, es que yo sigo en el siglo XIX, perdón, Raimundo Riva Palacio, de quien, por cierto, se ostenta como descendiente directo de toda la casta Riva Palacio del siglo XIX. Entonces, sí, pues sí existe, pero también Lorenzo Córdoba. Bueno, claro, y también Reyes Heroles y los Silva Herzog y el Hijo del Santo. Pero bueno, lo que voy es que finalmente sí hay un contubernio definitivo. Quienes hemos estado en las entrañas del monstruo, nos damos cuenta que toda esa gente representa un solo grupo, que representa cierto tipo de intereses, ante los cuales, por ejemplo, tampoco estuvo exento el propio Marcelo Ebrard. Es decir, Marcelo Ebrard es un político profesional que lleva su trabajo a grandes alturas. Por ejemplo, lo vimos a principios de la pandemia, y su cabildeo, su negociación para las vacunas, pero él tiene un pasado también terrible en ese sentido, de esas élites que provienen precisamente del grupo compacto de Carlos Salinas de Gortari, siendo el epígono de uno de sus grandes cuates y rivales de Salinas, que no es nada más y nada menos que el finado Manuel Camacho Solís. Entonces, no es nada extraño que estén coludidos y que se mantengan precisamente coludidos, porque recordemos que en ese sentido Mancera, como senador de la República, ha tenido una gestión, digamos, de bajo perfil, pero bueno, ¿cuántos funcionarios de su administración están siendo, bueno, han sido encarcelados precisamente por corrupción? Recientemente, el fin de semana pasado, uno logró un amparo contra la orden de aprehensión precisamente por malversación de fondos. Y bueno, pues si nosotros recordamos y hacemos memoria de cómo se las gastaba el gobierno de Mancera, pues es definitivamente algo que se tiene que recuperar y se tiene que investigar y se tiene que precisamente revisar, como ahora sí una contraloría, una comisión independiente, ahora que están tan de moda por parte de Monreal, ¿no? No hay una comisión, no se ha auscultado precisamente el gobierno de Mancera, sobre todo con el Fondo de Reconstrucción. Y bueno, pues finalmente la propaganda no solamente opera en el sentido de comerciales o de campañas turísticas a favor de la Ciudad de México, sino que también son cabilderos que están por debajo del agua, precisamente con las empresas, tanto periodísticas y de medios impresos, como en medios electrónicos.
Ricardo Molay. Pues gracias, Gerardo. Molay, hay datos duros, están las facturas de la propia empresa, esta factura que estamos viendo aquí, por un banner que nos dicen nuestras fuentes, las fuentes que nos dan acceso a este tipo de información también, porque están hartos, están hartas ya de callar ese tipo de atrocidades. Y aquí tenemos este volante de pago, esta factura que emite la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en su momento a través de la Coordinación General de Comunicación Social. Un banner que cuesta 200,000 pesos y que de acuerdo a los testimonios que recabamos, a veces ni aparecían. Entonces, este tipo de recursos eran los que recibía Raimundo Riva Palacio. ¿Tenía algún tipo de amistad con Miguel Ángel Mancera? Es lo que nos dicen, es lo que se afirman, pero Molay, pues esto, este tipo de facturas, a ver si nos ponen también esta de Eje Central, fíjate, o sea, ahí está el importe, es un importe de 172,413 pesos, o sea, en eso rondaban los banners de esta publicación. Eso era en esa época. ¿Cuánto estarán pidiendo ahora? A mí me parece esto completamente opaco, me parece completamente brumoso, sobre todo si tomamos en cuenta que una funcionaria pública en ese momento estaba trabajando directamente con Miguel Ángel Mancera, que trabajó directamente también con Marcelo Ebrard. Este tipo de publicaciones, Molay, ¿podrían estar haciendo un periodismo libre, un periodismo independiente, un periodismo neutral, como se jactan de decirlo? ¿Este tipo de publicaciones estarán sufriendo algún tipo de represión en la parte intelectual, en represión moral, ética? ¿Cuál es tu punto de vista, Molay? Sí, me recuerdas la prensa porfiriana, ¿no? Es muy significativo aquel periódico que era el periódico favorito de Porfirio Díaz, que se llamaba El Imparcial, ¿no? Y ese es una ironía de la historia, porque justamente toda esta prensa imparcial, pues eso es lo que tiene de imparcial, ¿no? Son una prensa vinculada al poder económico. Y pueden, esa prensa es muy peculiar porque podrían ser tan neoliberales o tan estatistas como la chequera se les engordara, ¿eh? No tienen principios, o sus principios son como los de Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios, pero si no te gustan, aquí tengo otros, ¿no? Y entonces cuando el Estado priista, autoritario, tenía el control de la economía, ellos eran nacionalistas, ¿no? Cuando el Estado entra en su fase de desmantelamiento neoliberal y empieza la privatización a lo bestia de las empresas públicas, se convierten en neoliberales, ¿no? En fuertes críticos del estatismo y en salvaguardas y publicistas del libre mercado. Y ahora, en esta nueva etapa, que todavía no está muy definido, que todavía está tirante la situación, hay personajes, justamente es muy interesante que estemos hablando de estos saqueos al erario público, en donde están vinculados personajes que hoy están en la carrera presidencial, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí hay elementos del viejo régimen que están compitiendo por mantener las cosas como están, ¿no? O como estaban, ¿no? O por lo menos que no cambien tanto, ¿no? Que esos radicales de los que habla luego el presidente no se alboroten tanto y no se vayan tan lejos, que mantengan el orden como han durado la realidad nacional hasta ahora. ¿Cuál es el problema?
Sí hay una fuerza que exige que cambien esta situación, ¿no? Vemos con asco y con indignación que haya impunidad en estos casos, ¿no? O sea, pensar que hubo un gasto de 200 mil pesos por un producto que tal vez ni siquiera se hizo, pero si se hiciera, no inventes que hay un banner que cuesta tanto, por favor, ¿no? O esa transferencia, es una transferencia de recursos públicos a manos privadas en nombre de un servicio que tal vez ni siquiera se realizó, pero si se realizara, no tendríamos forma de demostrar en qué benefició eso a la Ciudad de México, al pueblo de la Ciudad de México, ¿no? Y estos gobiernos que pagan tantos millones de pesos por publicidad para dar una imagen, para generar una percepción, porque no dan resultados al pueblo, porque no mejoran la calidad de vida de la gente, porque no hubo una satisfacción en el bienestar de la población, porque siendo una ciudad tan importante, la Ciudad de México, hay altos índices de pobreza, de marginación y de desigualdad. Y pensando en la gran desigualdad, la marginación, la pobreza que existe en la Ciudad de México, ver una factura de estas hasta te duele el estómago, ¿no? Y entonces uno lo que dice es que no puede haber impunidad en este caso, ¿no? Necesitamos que las autoridades investiguen, que se llegue, que se descubra la trama de corrupción que puede estar detrás de este caso y de otros más, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos personajes? Se sienten perseguidos. ¿Se sienten perseguidos por quién? Por quienes apoyan a la Cuarta Transformación. Y luego, en espacios como Twitter, pues suelen ser muy duros, ¿no? Con estos personeros. Pero es la república del Twitter. O sea, estos tipos afuera de Twitter se la pasan de perlas, se la pasan de rositas. No tienen ningún problema. Siguen cobrando cantidades insospechadas, porque además la libertad de prensa y la apertura democrática de los espacios de comunicación está todavía muy focalizada en los medios electrónicos. Pero en los estados de la República, al interior de la República Mexicana, los gobernadores siguen siendo virreyes que controlan los tres poderes de la Unión y los medios de comunicación, y ahí también hay altos niveles de chayote para estos publicistas y para otros más. Entonces, el romper con los privilegios de estas castas de periodistas imparciales, publicistas, propagandistas, todavía no es una realidad. Sienten que se les está moviendo el pesebre y están pegando gritos, gritos neuróticos, porque tantito se les tambalea el pesebre, pero en realidad ellos siguen siendo unos privilegiados, siguen estando vinculados a estas tramas de corrupción, y tenemos que escarbar mucho más profundo y ser mucho más contundentes, más exigentes, y denunciarlos con mucha más fuerza para que no vayan a cumplir 100 años sin ser juzgados, como cierto presidente que no te quiero contar, que está cumpliendo 100 años, el tipo no ha pagado ni una, ¿eh? Es un asesino. Echeverría está cumpliendo 100 años. Estos cuates, ¿no? Todos estos periodistas, publicistas, imparciales, comieron del poder político que asesinó, que persiguió, que encarceló, que torturó a la oposición. Eso sí se lo callaron. Y ahí sigue impune Echeverría, cumpliendo 100 añotes, el viejito, y para que nos toquemos el corazón, dicen, es que está muy solo y muy abandonado. Debería estar en la cárcel, solo y abandonado, porque es un criminal, es un asesino, ¿no? Entonces estos tipos, Echeverría es el símbolo de que te puedes salir con la tuya, porque es el homenaje a la impunidad y al autoritarismo asesino en nuestro país, que demuestra que se puede salir con la suya. Y estos tipos, vinculados a las tramas de corrupción, que durante años taparon los crímenes del Estado y de los empresarios, ahora se las dan de ser víctimas, porque confían en que se pueden salir con la suya y en que pueden salir impunes, y contra eso tenemos que levantar la voz muy alto. Gracias, Molay. Hay políticos que en efecto parecen el símbolo, como dice Molay, Gerardo, de la impunidad, pero también periodistas, como es el caso del golpista de Excelsior, Regino Díaz Redondo, que tampoco ha pagado y que era precisamente el periodista de cabecera de Echeverría.
Ahora, salen aquí a flote diferentes nombres, no solamente el de Ebrard, el de Mancera, el de Irene Muñoz, la esposa de Raimundo, sino también los nombres del rector de la UNAM. Ustedes recuerden, porque platicamos el mes pasado sobre la corrupción imperante en la UNAM y que, pues bueno, había sido un contubernio entre el gobierno de la Ciudad de México y la rectoría de la universidad para darle 30 millonzotes a alguien que no los necesitaba, a un egresado de la Universidad Iberoamericana, al que además le dieron un doctorado honoris causa, que fue el negro González Iñárritu, Alejandro González Iñárritu. Él se jacta, así le dicen, el negro, y le gusta que le digan así. Pero bueno, este personaje recibió esa lana, pero quien firmó precisamente ese contrato fue la esposa de Raimundo Riva Palacio. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Yo sé que este tema da para muchísimo y, como dice Molay, habrá que escarbarle y seguir sacando eso, pero contratos con la Lotería Nacional por 3 millones de pesos que tuvo la empresa de Raimundo Riva Palacio, banners de 200 mil pesos. Imagínate, si haces el conteo de banners que aparecen en el portal de Eje Central, te vas a encontrar con 5 o 10 banners. Entonces, ¿cuánto estaban recibiendo? $1,000,000 mensuales. Es increíble por esos banners. Pero, Gerardo Villegas, ¿cómo proponer otra cosa? Dice Molay, hay que ir más a fondo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Estamos descubriendo a estos personajes, sus corruptelas. Aparece Héctor Aguilar Camín ahí. Siempre Héctor Aguilar Camín aparece ahí a través de Julián Andrade, que fue editor, uno de los editores principales de Cali Arena, al que le publican y que resulta que era el coordinador de comunicación social del gobierno de Miguel Ángel Mancera. ¿De qué se trata esta trama que parece ya a todas luces perversas, Gerardo? Sí hace falta más la reflexión respecto a la dinámica de la venta de publicidad de parte del Estado mexicano a empresas privadas. Y no solamente del Estado, me refiero al Poder Federal, sino también a los poderes estatales y municipales y de alcaldías, en este caso en la Ciudad de México. Es un debate que se ha más o menos vislumbrado, pero del cual no se ha abierto ni siquiera un foro, no se han abierto consultas, o bueno, finalmente foros de consulta entre expertos, entre empresarios también, de los medios de comunicación, entre la gente que participamos en los medios independientes también, porque finalmente pues hay un cierto equilibrio real entre la prensa escrita, por ejemplo, y los medios corporativos, pues ya no están precisamente tan no gozan tanto ya precisamente de la credibilidad porque existen este tipo de medios. No ha habido un debate en ese sentido, no ha habido ni siquiera una propuesta de ley. Yo creo que es buen tiempo también de plantearlo de esa manera, abrir foros, insisto, donde participen propios y extraños. Pero bueno, como sabemos cómo se las gasta la derecha y sus pregoneros, en este caso sus periodistas, pues dudo muchísimo que se quieran sentar a la mesa con Ricardo Sevilla, precisamente el propio Raimundo Riva Palacio, para discutir estos temas que son importantes, porque también recordemos, durante el sexenio de Peña Nieto, hay un video muy famoso donde aparece Riva Palacio emocionadísimo, a punto de brincarle, a darle un abrazo a Peña Nieto, junto a López Dóriga, junto a Denise Merkel, y él mismo decía que fue perseguido, que hay una entrevista con la periodista Marta Anaya, que también es mucho de su talante ultraderechista, donde él acusa incluso al propio Salinas de que fue de que Salinas vigilaba el trabajo de subversivo de Riva Palacio, lo cual es completamente una vacilada, sabiendo que él formó parte precisamente de la propia estructura de medios en estos 2 años efímeros en los que participó en Notimex.
Ahora bien, esta moda de los banners también se puso muy de moda desde el sexenio de Felipe Calderón y logró su punto cumbre precisamente con Enrique Peña Nieto, donde, por ejemplo, la reportera que cubre la fuente de Presidencia de Radio Fórmula abrió su propio portal, Maru Rojas, reportera, donde durante el sexenio de Peña Nieto, pues recibía precisamente banners. El propio, otro también, otro personaje de Radio Fórmula, Rafael Cardona, mejor con él se autodenomina el Cristalazo, también abrió su propia página de internet donde él mismo replicaba las noticias de Radio Fórmula, es decir, se huachicoleaba las notas del propio medio donde trabajaba, pero había grandes banners e incluso participaba no solamente de las mesas de Broso, por ejemplo, junto con Julio Astillero y Ricardo Marván, sino que también tenía a su cargo varios programas del canal del Congreso pagados con los impuestos de los mexicanos. Es decir, en ese sentido, esa dinámica ahora ha cambiado, por eso están dolidos, independientemente de que cobren, como el caso Riva Palacio, por diferentes dependencias académicas, por diferentes empresas privadas. Lo que sí es una realidad es que del chayote del que gozaron a lo largo de pues, todo el periodo neoliberal, pagado por el gobierno federal particularmente, pues definitivamente sí perdieron una gran parte de sus ingresos en ese sentido, y naturalmente se traduce pues en esa rabia y esa crítica que en realidad pues no abona más que en dimes y diretes, porque no hay realmente investigaciones a fondo por parte de la prensa de la derecha, no hay más que filtraciones, videos que no han quedado claros, y recuerdan y cantaletas como lo de Ovidio, cantaletas como etcétera, como lo de Pío López Obrador, pero en realidad no hay una prensa opositora sólida como la que sí hubo a lo largo pues de estos últimos años en diversos medios. Desafortunadamente, muchos de estos medios pues también han caído en la languidez y bueno, ya han rebajado su discurso crítico precisamente pues a los dimes y diretes que no son otra cosa más que periodismo ficción en ese sentido, parafraseando a Salinas de Gortari, ¿no? Es decir, no hay investigación, los moneros no tienen realmente una, los moneros de derecha no tienen un discurso salvo el mismo de siempre, clasista, racista, no hay realmente una oposición mediática más que pues como lo hemos visto a través de la mofa, la sorna, los dimes y diretes que finalmente pues no han aportado. Por eso en ese sentido la cuarta transformación pues está sólida en las preferencias y pésele a quien le pese, pues está los momentos de popularidad, por decirlo así, que también es un término un poco ambiguo, pues no están precisamente en contra de la actual administración, Ricardo Monreal. Gerardo, ¿dónde te buscamos? Ya son las 5 de la tarde, nos vamos a una cobertura especial. Rápidamente, ¿dónde te buscamos? En Pleroma, perdón, arroba Pleroma0 con Z en Twitter, Gerardo Villegas editor en YouTube y aquí en Los Datos Duros a lo largo de la semana, pues los días que seamos requeridos. Gracias, Gerardo Villegas, director de Pleroma Ediciones. Molay, rápidamente, si puedes cerrar, ¿y dónde te buscamos? Pues nada más agradeciéndoles, Ricardo, Gerardo, agradecerles mucho. Yo estoy en Facebook Molay Massa, en Twitter Molay Massa también. Y me recordó ahorita Gerardo justo en ese programa de tercer grado, donde estaba la pléyade de publicistas de Televisa rodeando a Peña Nieto, fue cuando Peña Nieto presentó aquel nuevo PRI donde estaban los Duarte, Cabeza de Vaca y toda una fauna de criminales que hoy están perseguidos o en la cárcel. Eso es el antiguo régimen, contra eso hay que luchar. Muchas gracias y nos vemos el siguiente lunes, seguramente. Gracias a ti, querido Molay. ¿Dónde te buscamos para seguir la conversación? Aquí con ustedes y en Twitter y en Facebook, Molay Massa, para servirle al pueblo. Allá te vamos a buscar, Molay Massa, estudioso de filosofía, Gerardo Villegas. Síganos, por favor, en Twitter. Quédense con esta cobertura especial. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram.
en el portal de Regeneración MX, desde luego, y aquí en los datos duros estamos dando la lucha por la información, por el periodismo de investigación, y si todo marcha bien, nos encontramos aquí el día de mañana. Yo soy Ricardo Sevilla y que tengan una excelente tarde. Quédense, quédense con esta cobertura especial aquí en el canal de YouTube de Regeneración. Buenas tardes.